Nueva información sobre Yoru. Vale, dice, estado de los agentes. Se va a venir un cambio para Yoru. Ha salido hoy un vídeo en Japón avisando cosas de Yoru. Yo ya imaginaba que iban por aquí los tiros. Ha salido un artículo, ¿vale? Dice, bueno, os damos la bienvenida una vez más al 2022. Esta es la segunda parte del artículo sobre la actualización de Yoru del año pasado. Sepáis que nuestra intención es lanzar la actualización de Yoru durante el acto 2 del episodio 4. Antes de que llegue este momento, queremos enseñaros en qué dirección van los cambios, qué conceptos estamos explorando para acompañar los ajustes de la experiencia del juego y algo del arte de desarrollo. Empecemos con un cambio bastante gordo, ¿vale? Selección del señuelo. Engaño, que actualmente es una habilidad. El señuelo es básicamente la fe, los pasos, ¿vale? A día de hoy son dos pasos que van caminando. Dice, engaño, que actualmente es una habilidad que reproduce el sonido de las pisadas de Yoru en una dirección objetivo para confundir al enemigo, se convertirá en una copia idéntica de Yoru que camina hacia adelante y explota al recibir daño, lo que aplicará una debilitación a los enemigos alcanzados. Esto es lo que decían que iban a hacer. Sí que es cierto que esto lo han escuchado la comunidad. Esto lo habíamos dicho muchísima gente que podían hacerlo, ¿eh? O sea, esto está guay. O sea, que cuando tú le des a la copia se mueve para parecer realmente que es Yoru. Me gusta mucho, ¿eh? También me gustaría saber cuánta vida va a tener, si será igual la misma vida que Yoru. Un cambio de esta magnitud requiere un montón de trabajo a nivel artístico, así que decidimos explorar planteamientos visuales al principio del proceso de desarrollo. Seguro que tenéis alguna que otra pregunta. ¿Cómo hago para usar la copia sin confundir a mis compañeros de equipo? Si jugáis en el equipo de Yoru, podréis distinguir el original de la copia sin problemas. Queremos evitar que sus aliados no sean capaces de identificar al Yoru real. Si Yoru es vuestro rival, veréis una copia totalmente idéntica de la gente. Vale, esto está muy bien. Intuyo también que reproducirá el arma que lleve. Si voy con Vandal, pues una Vandal, ¿no? No quiera que un cuchillo. Dice, aquí tenéis algunas expresiones de esa idea. ¿Veis? Esta es cómo han explorado la idea, lo cual está bastante bien, ¿vale? Dice, Yoru Whip Fake Out. Vamos a verlo, vamos a verlo. Esto pinta muy, muy curioso. Qué chulo, tío. Cómo me gusta esto. A ver. Decoy. Ah, le tira una flash. Ojo, cuidado, que te tira una flash. El primer interrogante que me plantea es, realmente no parece, o sea, no, o sea, fijaos la manera tan lineal que entra. Es decir, lo realista cuando tú tienes uno de estos es, sinceramente, que se vaya ladeándose. Pero imagino que a nivel de programación no es sencillo hacer eso. Y esto, mucha gente dirá, joder, pero es que la flash se ve. Las flashes siempre tienen cierto counterplay, cierto margen a la a tal. Y sobre todo, lo que tiene muy top esta flash es que, fijaos, flashea por posición. ¿Vale? Flashea por posición, que no por perspectiva. Es decir, todos los que estén dentro de este ángulo, entiendo que les flashean. ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, puede pasar que tú hagas un execute abriendo con Yoru. Tiras el decoy de Yoru y el defensor que se abre, si empieza a disparar a todos, puedo matar a la copia y se le flashee. Y a los que están detrás no les vas a flashear. Entonces puede estar bien. Infiltración. No hemos cambiado gran cosa de estabilidad. Infiltración es la E, ¿vale? Es el TP. No hemos cambiado gran cosa de estabilidad desde la última publicación. Eso sí, el equipo ha ido creando los elementos artísticos necesarios para dar vida a esta parte de detección de Yoru. Lo más importante es el charco que se queda en el suelo después de que se teletransporte. Aunque el objetivo de teletransportar falso es que Yoru sea capaz de confundir a los enemigos para que no sepan dónde anda, nos parece lógico que si vas a la ubicación original podrás deducir si Yoru anda cerca de verdad o si era un truco. Es decir, que va a dejar un rastro. Ya, ahora recordar que lo que van a añadir en Yoru es un tipi falso. Vamos a ver el Gate Crash, ¿no? A ver. Vale, entonces cuando tú te teletransportas, dejas una marca en el suelo, ¿vale? Y esto entiendo que durará toda la ronda, ¿no? Lo que veo es el tipi. ¿Cómo? Es al contrario de lo que he dicho. Me he equivocado, perdón, ¿eh? O sea, la historia es que cuando, bueno, realmente llegas al mismo resultado. Pero realmente cuando haces el fake TP deja la marca y cuando no, no, ¿no? O sea, el fake TP deja la marca. El fake TP deja la marca. Creí que era al revés, creí que cuando te transportas, pero no, realmente es si haces un fake TP deja, es lo mismo realmente. Y así es como lo vería el enemigo. O sea, si tú ves la marca en el suelo, significa que te has... Que no se ha tepeado.
insisto, el argumento, aunque es el contrario, sigue siendo el mismo. Han hecho, han habilitado una manera de gadear la info sin necesidad de dejarte la cabeza. Porque imaginaos que tú estás en Vine, por ejemplo, cubriendo solo A, oyes el TP y dices, hostia, y estás solo en LAMS. De la otra manera, te tenías que volver loco buscando durante todo el site si se había tepeado o no. Aquí lo que hace es que tú, de un solo vistazo, si ves que la marca está en el suelo, es que no se ha tepeado. Ya está, y dejas de buscar. Redimensional. Dice, se viene mucho texto. A mí me encanta Riot. Y esto es algo que debo aplaudir de Riot. Me encanta cuando justifica la decisión y dan mucho texto. Es que me parece que es el punto. Porque a mí me gusta sentir cómo razona Riot. Se viene mucho texto. Aquí os dejamos un resumen de los cambios que afectan a la ultimate de Yoru. Yoru ya no queda revelado por los enemigos en el radar, entiendo. Yoru puede lanzar todas sus habilidades de utilidad mientras está en viaje interdimensional. ¡Wow, eh! Las flashes también. Y el fake TP. Vale. Ostras. Yoru puede lanzar todas las habilidades de utilidad mientras está en el viaje interdimensional. Los enemigos escuchan los pasos de Yoru. Entiendo que ya no oyen el sonidito ese y escuchan sus pasos, ¿no? Se elimina la visión limitada. ¿What? Vale, o sea que ya no está blindeado. Yoru, recordad que en este estado estaba blindeado. Aumenta ligeramente el tiempo de guardado. Es decir, que lo que están haciendo es a esta ulti... Bueno, voy... O sea, aumentando el tiempo de guardado es... Están neutralizando la solo play. Recordad que la solo play es el intentar tirarte la ulti para tú conseguir un kill, ¿no? Que es la mecánica esa tan oscura de Yoru, de que te ponías una short y una juge, ibas con la ulti, te ponías al lado de uno, plum, plum, y se le tirabas la esta y lo hacías, ¿sabes? Entonces, esa mecánica va a necesitar que le hayas flasheado previamente o algo por estilo, ¿vale? Vale, oye, me gusta, ¿eh? Me gusta, me parece valiente. Se añade un pequeño retardo al lanzamiento del viaje interdimensional para evitar que Yoru se vuelva invulnerable brevemente. Bueno, ¿y cuáles son nuestros objetivos? Primero vamos a verlo y vamos a leer sus objetivos. Me gusta. Vale, ¿veis? Sabes que estás en la ulti, pero ves todo. Percibes la zona de Heaven, percibes el backside, todo, todo. Vale, ves el... Vas, puedes tirar... Me gusta más, tío. Me gusta más, ¿eh? Me parece inteligente el cambio. No sé si esto le pondrá en el meta, si va a hacer que se use más, pero desde luego lo veo todo más coherente, más dinámico, con más posibilidades. Yoru es un agente que aparte, para mí, la clave de un agente que se basa en el sigilo, o en este caso, en generar falsa información, le tienes que conceber herramientas. Y yo a Yoru llegaba un momento en el que con su ulti lo veía muy plano. Le veía en plan, me tiro la ulti y ya está, voy para allá y con mucho me puedo transportar para atrás. Pero ahora ya mola el hecho de que tengas esto. Evidentemente... Ya no tienes dos fake wall, que evidentemente, obvio. Tú imagínate si no. Sí, tiene dos TPs ahora, dos TPs, porque uno lo puedes fakear y el otro lo puedes utilizar para realmente ir. Tarda un poquito más, ¿no? Y también, a ver, desde que lo tira... ¿Veis? Ahí se nota, ahí sí que noto que tarda un poquito más en ponerse, ¿no? Ahí tarda un poquito más. Buah, las frases pueden ser una cabronada, ¿eh? Vale, me gusta. Vamos a ver la explicación que dan, ¿vale? Cuando nos planteamos actualizar la definitiva de Yoru, la idea es arreglar algunos de los patrones de juego no intencionados que han ido surgiendo y otorgarle a esta gente las herramientas para ganarles terreno a sus enemigos aprovechando el sigilo y crear oportunidades para que el resto de su equipo lo siga. ¿Veis? Esto es la idea. La idea es que sea más utilizable para el resto el ulti, porque llega un momento que no, la gente no juega a gadear info con la ulti. Reducir la cantidad de tiempo que puede pasar siendo invisible debería evitar que se den esos momentos en los que Yoru Invencible se pasa la partida bailándose a sus enemigos en la cara. El nuevo tiempo de guardado está ahí para evitar el combo que consiste en salir de invisibilidad con la sorti en mano. ¿Veis? Es que tío, es que soy Dios, tío. ¿Veis? Esto es lo que querían evitar, si es que se notaba la legua. Esto es lo que buscaban, tío. Un retraso añadido a la invulnerabilidad evitará que Yoru dependa demasiado de correr por ahí con la máscara y ponérsela en cuanto vea la más mínima señal de peligro, efectivamente.
En lugar de eso, Yoru podrá explorar el campo de batalla sin dificultades, lo que le permitirá adentrarse en zonas enemigas, estar al tanto de la situación general y pensar grandes jugadas con la ayuda del cambio que le permite lanzar habilidades donde son efectivas. Lo veo bien. Imaginaos un Yoru capaz de enviar teletransportadores a nuevas ubicaciones tácticas, como la retaguardia enemiga, que pueda colocar destellos con los que despejar ángulos para su equipo e incluso capaz de cegar a sus enemigos en el momento perfecto para ocultar su aparición y apuntarse un asesinato. Creemos que esta actualización abre un montón de opciones nuevas para este estilo de juego de Yoru y esperamos que nos ayude a hacer realidad su fantasía de infiltración. A ver, para mí va a depender de cosillas, ¿eh? Va a depender de cómo se oiga la ulti. Porque yo aquí no he visto cómo se oye su ulti. Me dicen que solo los pasos, pero se oye el ruidito ese amorfo. Voy a hacer un overall de lo que a mí me ha parecido los cambios. Me parecen acertados, la verdad. Me parecen acertados. No sé si lo va a introducir. Tendría que sentirlo y jugarlo para saber con qué propósito se hace. Pero los cambios son que ya no haya pasos, que hay un decoy, que el decoy imita a un Yoru, que solo tiene uno, y que al mínimo tip de daño, o el tick de daño, apunte a quien le dispara y flashee. Me parece que eso puede castigar mucho al equipo enemigo. Y te puede rayar mucho porque además lo puedes utilizar tanto como para lurkear, para conseguir información, como que también lo puedes utilizar a veces para fakear, porque vas corriendo y para que la gente se crea que es el decoy y eres tú. O incluso en un execute con tu equipo lo puedes tirar y todo el mundo ir detrás del decoy. ¿Vale? Entonces eso puede molar. Pero, por otro lado, lo de la flash también me gusta que hayan cambiado, en vez de meter ese debuff de vulnerabilidad, una flash. Porque la flash creo que ayuda más a generar lo que intenta hacer Yoru, que es denegar la información. Un debuff es tú das al decoy, te meten el debuff y es vale, bueno, estoy con debuff, ¿y qué? Pero sigo percibiendo mi entorno. En cambio, una persona que se come el decoy de Yoru y es flasheado durante 2 o 3 segundos no es consciente de todo lo que ha pasado en el site. A lo mejor Yoru se ha tepeado, a lo mejor no, a lo mejor ha pasado, a lo mejor no. Entonces creo que ayuda mucho a la filosofía de la gente. Lo del tipi también me gusta. Creo que ha sido un poco ir hacia atrás en la decisión de dejar que el fake tipi genere una marca en el suelo, porque ahora sí que el equipo rival lo va a tener más fácil para saber si se ha teleportado o no. Vale, entonces en ese sentido me parece una vuelta atrás, pero bueno, ni mal ni bien, simplemente me parece, creo que ellos lo han debido analizar y han dicho, oye, que no dejar una marca y que suene el ruido del TP nos parece demasiado roto, porque los defensores o los atacantes con ese ruido se vuelven locos y les obligas a generar muchísimo movimiento para ver, para gadear la info de si el Yoru se ha infiltrado o no. Entonces, bueno, ya lo veremos, esta decisión la veré cuando la testé. Y luego la de la ulti me parece un acierto también, porque estaba claro que esa psicología de un Yoru asesino que se tira como un loco, que está dando vueltas por el site, cogiendo info y todo el mundo persiguiéndole, y se transporta tras uno y lo mata con una sortie, me parece que tenía muy poco counterplay y hacía al juego muy poco táctico, sino una mecánica muy, muy ruin y muy tonta. Entonces me parece ahora que han reforzado la identidad de un Yoru que piensa lo que hace, un Yoru que puede utilizar sus utilidades mientras está en este modo de invulnerabilidad, pero que al mismo tiempo no tiene una incidencia agresiva como la tenía antes de me quito el ulti y te mato, porque ahora mismo si te quitas el ulti sin hacer nada más, tienes más tiempo de inacción y te van a matar. Entonces tienes que tirarte la flash o tienes que preparar un decoy desde ahí y darle información a tus compañeros. Lo veo más táctico, me parece un cambio táctico, entonces también me gusta. En definitiva, creo que puede ser un acierto, lo que no sé si va a tener la suficiente dureza como para introducirse en el meta. Ya dijeron que ellos no quieren que se introduzca en el meta y que sea una gente... O sea, quieren que se introduzca en el meta, pero no de la manera que la gente espera. Es decir, no quieren que sea un tier S, no quieren que sea una gente que lo veas prácticamente en todas las partidas. De hecho, si empezamos a ver a Yoru en todas las partidas, es que no lo han hecho bien y se han pasado. Ellos lo que quieren es que sea un pick circunstancial, es decir, que algunas veces tenga sentido meterlo para confundir, porque un equipo se lo prepare, porque en un mapa específico pues está muy bien, tal, pero que no quieren que sea el típico, un pick recurrente como por ejemplo lo es Jett o lo es Reina, bueno Jett de sobra, pero una Reina o un Sova o cosas así, ¿no? Sería algo más circunstancial o más ocasional. Así que esperemos al próximo acto, que ahí debería salir y a gozar, y espero que os haya gustado. Si os gustan estos análisis de los cambios, aquí es el mejor canal para verlo. Te quiero y suscríbete. ¡Chao!